Buenas tardes, gracias a todas, todos, todes por su presencia. Vamos a iniciar. Esta es la presentación del libro de Clara Porcet, El arte, la vida del arte, escritos. Tenemos en el panel a Ana Elena Malet, a Viridiana Zavala y a Karen Sánchez. Y va a estar moderando la mesa Daniela Gil. Voy a presentarlas rápidamente. Ana Elena Malet es curadora independiente especializada en diseño moderno y contemporáneo. Actualmente es profesora distinguida del Tecnológico de Monterrey en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Desde abril del 2021 es miembro académico del Comité de Adquisiciones del Departamento de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno en Nueva York. En 2021 realizó un proyecto de investigación para el Museo MMAS en Hong Kong, con miras a integrar piezas mexicanas a su amplia colección de diseño. Ha curado y co-curado un buen número de exposiciones para museos como el Craft and Folk Art Museum de Los Ángeles, para el Festival El Dorado en Lille, Francia, para el Art Institute of Chicago, para el LACMA, para el Museo of Arts and Design, así como para el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. Fue miembro del Comité Asesor de la Bienal de Diseño de Londres para las ediciones 2016 y 2018. Ha curado diversas exposiciones en México y el extranjero y ha escrito sobre diseño en México, lo mismo en el país que fuera del mismo. Su labor como promotora e historiadora del diseño ha sido fundamental para entender el contexto mexicano. En 2014 publicó el libro La Bauhaus y el México Moderno, el diseño de Van Buren, editorial Arquine, y el libro Silla Mexicana y recientemente Félix Tissot, Lo Eterno y Lo Moderno. Y bueno, este es El Arte en la Vida, Clara Porcet, escritos. También nos acompaña Viridiana Zavala Rivero. Ella es candidata a doctorado en Historia del Arte por la UNAM con la tesis titulada La Bauhaus en el Taller de Gráfica Popular y el KPFCE, Obras, Gestión Cultural y Exposiciones de Hans Meyer y Lena Berger. Es académico del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, donde colabora con Reino Objeto. Actualmente es jefa de documentación y archivo cultural en Nubel. Desarrolla investigaciones en el campo de la arquitectura y el diseño encaminados a la teoría social de los objetos y estudios puntuales sobre ideas teóricas de Lena Meyer Berger. Ha sido profesora de Historia del Diseño Industrial en la Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe en Panamá entre 2016 y 2020. Y bueno, un sinfín de investigaciones y libros y coloquios, congresos en los que ha participado. También nos acompaña Karen Jacqueline Sánchez Palmero. Ella es pasante de Diseño Industrial con la tesis de un calzado varo en Baro, vara, vara poder, ¿cómo es? Varapodométrico, que muestra las presiones plantares de manera estática y dinámica. Ha participado en 2018 y 2022 en el proyecto Misli, encargada de como encargada encargada del equipo del área de investigación como piloto también y capitana. Actualmente es realizadora audiovisual en RIN 18 e ilustradora en Thinking in English, un libro para aprender inglés. Y finalmente, y a quien le voy a ceder la palabra, es a Daniela Gil Esteva. Ella es artista y editora mexicana. Obtuvo la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Y se ha desarrollado en paralelo como gestora de proyectos culturales vinculados al arte, así como a la práctica docente. Daniela, te cedo la palabra, pero te la cedo por aquí para que puedan escuchar la voz de la transmisión. Muchísimas gracias. Ay, a ver si puedo poner esto. Bueno, no sé si ya sirve el micrófono, pero si no, me sigo así. ¿Me espero? Vamos a esperar un minutito. ¿A quién le pasó el iPad?
gracias. Quiero decir algo, y es que hace un mes me tocó, un poquito más de un mes, me tocó ir a presentar este libro al TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, ¿no? Que ha quedado espectacular. Yo di clases muchos años allá en los finales de los 90, principios de los 2000, y era un horror ese campus, y ahora es espectacular. Y me invitaron a presentar el libro, a Mariana me invitó, y bueno, ahí estaba Luis Equiwe, y dijimos que Mariana tenía que venir a la casa de Clara Porceta a presentar el libro. Este libro, La vida en el arte, escritos de Clara Porceta, es una joya, y bueno, ya no voy a adelantar más. Pero decir que con Ana Elena, a partir de entonces, nos hemos estado cruzando todo el rato, porque hace 3 semanas o poco más fui a Uruapan y estuve en la fábrica de San Pedro, que es una, bueno, la recuperación de una fábrica textil donde Ana Elena ha montado una exposición, dos exposiciones, en realidad una pequeña exposición de la fábrica y otra maravillosa exposición de una especie de... Yo interpreté que eran como maquetas de los vestidos que hacen los diseñadores de vestuario, ¿no? Una maravilla. Y luego, hace 2 semanas, bueno, el 14 de mayo, se inauguró aquí en el MUAC la exposición Diseño Hecho a Mano, así se llama, ¿verdad? Una modernidad hecha a mano, que bueno, supongo que todos ustedes, si no la han visto, la tendrán que ir a ver, evidentemente. Entonces, nada más quería adelantar eso y ya le paso a Daniela, quien conocí en el TEC, le paso la palabra. Gracias. Gracias, Dino. ¿Quieres escuchar? ¿Sí? Bueno, pues ya empezando formalmente, muchas gracias a Blanca, al Centro de Investigaciones en Diseño Industrial por el espacio, por la invitación, a Viridiana, a Karen por compartir esta mesa con nosotros. Y por supuesto a Elena Malet por este libro y todas sus contribuciones a la memoria y el estudio del diseño mexicano. Como ya comentó Dino, los invitamos a ver la exposición, un grandísimo proyecto que montaron en el MUAC, que se llama Una modernidad hecha a mano. De verdad no se lo pueden perder. Y bueno, brevemente voy a comentarles sobre la editorial. Para quienes no la conozcan, Alias Editorial es un proyecto sin fines de lucro del artista mexicano Damián Ortega, que desde 2006 a la fecha publica obras que son referencias valiosas para la comprensión del arte contemporáneo y que no han sido traducidas o difundidas en habla hispana, o que sus ediciones ya no pueden conseguirse en México o están descontinuadas, ¿no? También abordamos mexicano con nuestra colección Antítesis, que son ediciones hechas en casa de artistas, creadores mexicanos, que pues están como un poco ajenos o que van en paralelo a la narrativa oficial. Y es precisamente en esa colección en donde entra este maravilloso libro en el cual yo tuve el privilegio de participar, La vida en el arte, de Clara Porcet, la primera vez que se reúnen sus escritos, los escritos de esta diseñadora cubana tan importante para la escena moderna, de la escena del diseño moderno en México. Y bueno, es un libro que compiló Ana Elena Malet y que por primera vez justamente reúne una gran selección de textos críticos que esta reconocida diseñadora cubana consignó a medios especializados de Cuba, Estados Unidos y nuestro país entre 1930 y 1965, así como una serie de conferencias inéditas dictadas en La Habana entre 1947 y 1948. La edición, realizada gracias al apoyo del CIDI, con el archivo Clara Porcet Dumas, y acompañada por más de un centenar de imágenes, nos presenta con una cara oculta de Clara Porcet su pensamiento. Y bueno, sin más rodeos, quiero pasarle la palabra a Viridiana, que en su papel de académica e historiadora del arte nos va a dar una introducción sobre quién es Clara Porcet, por qué la pertinencia de recuperar su pensamiento en un libro como este. Bueno, primero que nada, gracias Blanca, a Elena, ¿no? Al CIDI, que se ha vuelto mi hogar y que aprecio mucho estar acá. Dino, qué gusto verte después de tanto tiempo. Creo que
Para mí es muy significativo poder estar hoy con Anelena acá, ¿no? Ya nos veíamos hace algunos meses en Zona Maco con Leonor Antunes, ¿no? Que Leonor es esta artista contemporánea estupenda, portuguesa, que ha recuperado el trabajo de Clara, ¿no? Y desde ahí empezar a recordar todo el trabajo que ha hecho Anelena, desde aquella exposición en 2006, en el Transmayer, ¿no? Donde se empieza a recuperar la figura de Clara Porchat, donde empiezas a analizar. Ya llevamos un tiempo explorando, ¿no? Y ver cómo se ha desenvuelto todo hasta llegar al día de hoy, ¿no? Planta ya lo mencionaba como parte del comité del MoMA, has logrado introducir varias de sus piezas, ¿no? No solamente ahí, sino que ha sido un parteaguas entre el antes y el ahora de lo que representa Clara Porchat en el diseño. Para mí es muy significativo, ¿no? Poder compartir contigo por eso el espacio. Y creo que es también bien interesante poder presentar el libro acá en el CIRI, porque como todos, la mayoría sabemos, junto con Horacio Durán, en 1968, fue Clara Porchat quien empezó a constituir la carrera de diseño industrial, ¿no? Entonces se volvió desde ahí un hito, un parteaguas, no solamente para el quehacer de las mujeres, sino que algo que demuestra el libro que Anelena nos trae ahora, que pasó bastante tiempo en los archivos recopilando, ¿no? Es esta parte significativa de una mujer que no solamente diseñaba, sino que le daba el valor al taller, a la artesanal, a la manufactura mexicana, pero que también, y es algo bien interesante que ustedes podrán ver en el libro, adquiéranlo, ¿no? Es cómo no solamente Clara Porchat estaba preocupada por el diseño mexicano, sino que había una realidad latinoamericana que compartía, ¿no? Con todos sus contemporáneos, si no me dejarán mentir, Dino, Luis, ¿no? Había un deber ser casi casi en el traer los materiales endémicos, los materiales de las regiones, a través de toda la tradición manual de los artesanos, ¿no? Muchas veces pensamos en el diseño industrial como este diseño que se hace en serie, en masa, ¿no? En una industria como la imaginamos hoy en día, pero finalmente el diseño industrial de aquel momento era ese o aquel que se hacía en los talleres a través de la combinación, y esto se puede ver muy bien en el libro, a través de la manufactura industrial de la máquina y de las personas que finalmente tenían el talento, ¿no? De la artesanía. Entonces, creo que es bien interesante poder retomar esa parte de Clara, que finalmente en el diseño industrial se pierde mucho de vista, ¿no? Y que gracias al prólogo que hace Sana, nos puede dar una visión bastante amplia de no solamente la percepción que tenía Clara sobre el diseño industrial, sino también nos abre camino hacia explorar la crítica del diseño, que me parece, como bien apuntas, que también inicia con el trabajo de Clara en México, ¿no? Yo no sé si antes había alguien muy interesado localmente en hacer crítica, me parece que no, ella es un gran parteaguas en México sobre este tema, y creo que es bien importante que los archivos de diseño empiecen a tener estas salidas, ¿no? Mucho más públicas, que compartan, que podamos a través de este libro intimar un poco con el acervo que tanto Jorge Vadillo, Luis Equigua, muchas personas aquí han cuidado en el CIDI, ¿no? Supongo que muchos de ustedes, chicos, han explorado el archivo, y si no, háganlo, es parte de su tradición en el CIDI, ¿no? Y además tiene una riqueza cultural inimaginable, de verdad. Anelena, yo estoy muy orgullosa de todo lo que ha sucedido alrededor de todo este libro, todo lo que has podido hacer, tanto en el ámbito internacional, ¿no? Como ahora, como bien mencionaban, con la exposición, o sea, me parece increíble. Hay una parte que resaltas que me parece preciosa, que es cuando dices que preferías poner los escritos de La Habana tal y como los habías encontrado en el archivo, porque de alguna manera podíamos explorar desde ahí el pensamiento de Clara, ¿no? Y cuando los lees te puedes acercar de una manera bien distinta a este personaje, a como ya lo teníamos visualizado, ¿no? De una manera quizá no tan profunda, no tan cercana. Entonces, para mí es muy importante el texto. De verdad, creo que toda la labor que uno hace en las investigaciones hemerográficas, en las investigaciones de archivo, ¿no? Por una parte, es muy pasional, es muy de estar investigando, pero por la otra es también una tarea ardua.
Entonces, que tú nos traigas en este libro recopilados varios textos que además se encuentran en diferentes espacios, ¿no? Que no es como que vengas solo al archivo Clara Porcet y los extraigas, ¿no? Sino que fuiste todavía más allá, fuiste a otros archivos, fuiste a otras publicaciones, ¿no? Nos traes también textos inéditos, me parece, de gran valor, ¿no? No solamente para el archivo de Clara Porcet, sino en general, ¿no? Para todo lo que puede desprenderse después de un texto, una recopilación de textos como estos. Entonces, a mí, además de poder hablar de este tema, me gustaría preguntarte cómo fue ese proceso de ir recopilando todo, porque, digo, todos los que hacemos historia nos hemos enfrentado en ese punto, ¿no? Encuentras distintos elementos disociados y de repente poder hacerlo de manera tan orgánica, pero también tan racional al juntarnos, me parece un trabajo excepcional de tu parte. Entonces, si nos podrías contar un poquito antes de empezar con Karen. Bueno, pues yo nada más agradecer muchísimo, era un compromiso prepandemia venir al CIDI, a casa de Clara Porcet, a presentar este libro, a agradecer personalmente al CIDI, a Luis Equigo, a Jorge Vadillo, a Dino, que está aquí, que me han abierto desde hace más de una década, si no es que dos, ya, las puertas del archivo, y ha sido, pues como dice Viviana, un trabajo muy orgánico, de tratar de entender quién era Clara Porcet a través de esos planos, esas fotos, esas cartas, esos textos que están ahí. Me da mucho gusto ver estudiantes, hombres y mujeres, porque pues este es su patrimonio, es su archivo que está ahí arriba. Y la verdad es que en lugar de estar inventándose temas mafufos de tesis, abran un cajón y van a encontrar unas maravillas alucinantes. Creo que es Clara Porcet, yo lo digo ahí un poco en el texto introductorio, es un personaje muy complejo, como pocos personajes en la historia del diseño, porque tiene muchas facetas, no es solo una productora, una diseñadora, sino que fue crítica, estuvo involucrada en la docencia, curadora, pensadora de diseño, realmente una profesional, un personaje que pensó la profesión del diseño, que buscó la profesionalización del diseño, y hay muy pocos personajes en la historia del diseño mundial con ese alcance. Quiero agradecer también muchísimo a Daniela y a Damián Ortega, que creyó en el proyecto desde el día 1, en febrero, antes de que llegara la pandemia. Desayunamos y le mostré el trabajo que llevaba haciendo hace más de 8 años, recopilando estos textos, no solo, como dice Viviana, en el archivo, sino en otros archivos, en publicaciones en Cuba, Estados Unidos, México y Europa, y que me llevó mucho tiempo como ponerlos en contexto y entender cómo trabajaban unos con otros, cómo dialogaban, cómo se entendía la figura de Clara Porcet. Y fue un proceso bastante largo. Digo, primero porque los archivos llevan tiempo, después porque uno, como profesional de archivos, también lleva tiempo en madurar y entender cómo un archivo se relaciona con el otro, y también madura la imagen o la personalidad del personaje que uno está trabajando, y creo que Clara ha ido cambiando. La cara de Clara ha ido cambiando conforme yo me acerco a otros archivos o hay otra información o más gente se involucra, hay una nueva tesis sobre Clara, hay nuevos trabajos de los estudiantes sobre Clara. Entonces ha sido una suma de muchas fuerzas y de muchas cosas. Creo que aquí tienen un tesoro de verdad maravilloso, no solamente pues porque está en el CIDI, porque ella fue una de las fundadoras del CIDI, sino porque hoy hay un nuevo panorama mundial que nos pregunta qué han hecho las mujeres en el ámbito del diseño. Y nos pregunta qué han hecho, o siquiera si ha habido mujeres en el ámbito del diseño, ¿no? Y voy a traer a colación el paro y las discusiones que se tuvieron los dos últimos años aquí sobre nombrar los espacios con nombres de mujeres. Híjole, Clara Porcet tiene un alcance gigantesco desde el punto de vista de su pensamiento. Creo que
los y las estudiantes de aquí, desde el CIDI, tendríamos que tomar mucho de lo que ella cree, piensa, porque no nada más pensó diseño, trabajó diseño y se enfrentó a estos señores arquitectos. Imagínense sentarse, ¿no?, con Pani, con Barragán, y decirle, me parece que estás equivocado y esta pieza tendría que ir aquí, ¿no? Es, de repente digo, que siento mucho que no tengamos esas cartas de intercambio con estos señores que tenían siempre la última palabra hasta en proyectos de Estado. Y Clara Porcet se sentaba y lidiaba con ellos al tú por tú. Y lo vemos en sus interiores, ¿no? Ahora, en la exposición que mencionaban, hay una pequeña compilación, un diaporama que le llamamos, con estos cuestionamientos sobre el interior mexicano, cómo dialogaba el trabajo de Clara con un personaje como Enrique Yáñez, por ejemplo. Y creo que ahí hay muchas luces de cosas que, desde el punto de vista no del feminismo, sino de la mujer en la profesión del diseño y su interacción con estos personajes tan hegemónicos como fueron los arquitectos, hay muchas cosas que revisar y me parece que ahí hay muchas luces de estas luchas que estamos teniendo las mujeres y en las que también están participando los hombres. Entonces, pues para mí el libro lo que significa es que, pues que hay este personaje que tenemos en México. Clara es cubana, pero de nacimiento, pero mexicana por elección. Y su carrera se desarrolló aquí, ¿no?, con la modernidad mexicana, con estos personajes hegemónicos en muchas de las publicaciones mexicanas. Y creo que hay todavía, es un personaje tan complejo que hay todavía mucho que revisar, ¿no? Estas ponencias de las que habla Viviana de La Habana, la verdad, Daniela las trabajó mucho personalmente desde el punto de vista de visión, porque pues eran ponencias, no eran textos terminados, sino que ella hacía anotaciones, ponía iniciales, como dijo EE, como dijo LP, y pues ahí interferíamos que era Enrique Yáñez o Luis Barragán, ¿no?, por el tipo de contexto que ella estaba mencionando y el tipo de obra o de conceptos a los que se refería. Pero ahí revela también un personaje muy informado, un personaje que además va cambiando de forma de pensar conforme va aprendiendo, viajando y viendo otras cosas. Y creo que es un personaje muy rico. Estas ponencias de Cuba nos revelan que ella no solo estaba pensando en México, sino estaba pensando a nivel continental, ¿no?, a nivel latinoamericano, sobre cómo tenía que ser esa modernidad tropical y adaptarse a cada uno de los espacios en donde ella estaba tratando de enseñar o de dar cátedra, ¿no? No fue un trabajo fácil. Han visto, el archivo ha ido profesionalizándose conforme, ¿no?, hay más tiempo y más estudiantes aquí del CIDI que deciden involucrarse. Todavía creo que hay muchísimos tesoros e historias por descubrir. Pero creo que tienen un tesoro aquí en su segundo piso que deben echar mano de él. Okay. Pues sí, solamente como agradecer a Nelena su intervención. ¡Ay, Dios! Bueno. Y sí, nada más apuntar en esto que comentabas, detenerme en esto que comentabas de las conferencias, que de verdad, pues uno de los papeles de Clara fue ser docente, ¿no? Y dedicó su vida a la enseñanza casi prácticamente hasta su muerte. Y algo que es bien bonito de esas conferencias, aunque como dice Elena, fue una aventura editarlas porque pues no estaban escritos para su publicación, es poder como meterte en la cabeza de un maestro y como ver cómo piensa, ¿no? O sea, cómo organiza sus ideas para dar una cátedra, para transmitir una idea, ¿no? Y por otro lado, pues también hacer hincapié en la importancia que Clara le daba como a un diseño socialmente comprometido, socialmente accesible, ¿no? No sé si podríamos como reparar un poco en ese tema, que eso es algo que a mí me parece súper valioso de Clara Porcet y de su visión con el diseño mexicano, ¿no? Que, pues yo realmente hasta que no llegaste y nos pusiste este libro, no conocía a profundidad su,
su pensamiento, ¿no? Entonces, eso me parece algo bien, bien importante. Hola. Hola, yo soy Karen. Quisiera empezar felicitando a Ana Elena Malet, a Díaz de Editorial y a todos los participantes que hicieron posible esta publicación. La verdad es un trabajo exquisito que nos comparten. Es completo, amplio, nos contesta, nos pone en contexto en la vida de Clara y sus pensamientos. Me es grato saber que estas cartas, que este acervo de la herencia de Clara que tenemos dentro del CD, pueda llegar a más personas. Y asimismo me parece fantástico que, al igual como pensaba Clara, se pueda dar esta divulgación. Esta divulgación acerca de el diseño, el arte y la apreciación de lo auténtico, porque indudablemente Clara es auténtica. Este libro, para quienes no conocen a Clara, me parece que nos brinda información esencial de quién es Clara Porcel. Nos brinda cómo pensaba, cómo trabajaba, por qué luchaba, los ideales por los cuales ella luchaba. Y a mí me permitió conocer más de cerca a una Clara que no conocía y reconocer a una Clara que no solo era diseñadora ni catedrática, también fue crítica, curadora y pensadora, y política también. Entonces, me permitió conocerla no solo mediante lo que hemos visto aquí en el CD y de sus diseños, sino a través de la lectura de este libro que se llama La vida en Clara. Perdonen si recurro a mis notas, porque la verdad, lo he leído, surgieron muchas reflexiones. Claramente, esta extraordinaria mujer es alguien que me habría encantado tener como profesora. Sin embargo, me doy cuenta que realmente me dio clases a través de esta lectura. A través de ver sus diseños, analizarlos y poder observar sus obras en museos, hoy en día, como en el MUCA, que está la exposición Una modernidad de Chamano. Y es algo también por lo que luchaba Clara, internacionalizar el diseño y que todos pudiéramos tener acceso a él. También el que podamos ver sus obras hoy en día es gracias a que ella, pues, luchó por esto. Y es una muestra de a dónde podemos también llegar los diseñadores industriales. Clara en algún momento nos menciona su inquietud acerca de la nula formación que se le daba al diseñador. A pesar de que ella, junto con Horacio Durán, fundó esta carrera, creo que estaría muy orgullosa de saber que la formación de los diseñadores ha trascendido y evolucionando, buscando y optando por nuevas pedagogías basadas en experiencias que están enfocadas a la cotidianidad. Entonces, tal como lo dice Clara, nos adaptamos a crear soluciones y cambiamos las expresiones según van transformándose las circunstancias que nos rodean. La tradición de crear para expresar la reacción de la vida en cada época. El diseño industrial es una actividad cambiante que se adapta a los movimientos de la vida social. Asimismo, hace 70 años, Clara percibía un estancamiento del diseño. Parte de mi reflexión es que en nuestra generación puede que suceda igual, es algo que nos acontece y muchas veces el industrial se niega a generar estos lazos y esta relación posible entre el arte y la industria. Pero es la colaboración del diseño artesano y la industria lo que propicia desarrollar la potencialidad de nuestra obra plástica como pueblo. Clara escribe sobre la importancia de contemplar el diseño viviente para el futuro del país y el CIDI tiene presente estos elementos que lo vuelven directrices en su enseñanza. Vemos, tal como Clara, que dentro de nuestra enseñanza, nuestro crecimiento dentro del CIDI y el aprendizaje, que vemos el contexto, el clima, el material, la forma, la función y la estética como parte de lo que debemos solucionar en cada diseño que desarrollamos. Y mantiene vivos el CIDI sus pensamientos buscando la relación y vínculos con el arte popular mexicano. Cuando Clara habla de México, menciona que ha sido y es uno de los más potentes creadores de diseño manual.
La casa no tiene una vieja tradición de habilidad constructiva y de facultades creadoras que respeta y procura conservar. Tenemos la necesidad de voltear a estos elementos que son riqueza infinita y nos abre un mundo de posibilidades. Clara también persiste en la búsqueda de un diseño propio, un diseño que refleje las condiciones culturales y sociales de México con la intención de convertirlo en un diseño nacional. El arte de los objetos de uso diario puede tener una influencia más directa y un significado mayor en la vida de quienes lo rodean. La vida en el arte habla del diseño y la arquitectura como disciplinas hermanas. Y es que ambas llevan implícito una sensibilidad especial al clima, los materiales naturales, su progreso técnico, sus transformaciones sociales y a la evolución de la estética y las costumbres de cada región. Tienen fundamentos sin época y nos damos cuenta que necesitamos formas que funcionen bien y que resistan, pero queremos que funcionen bien y que resistan emocionándonos. Se conectó bastante. Sí, porque justo creo que es momento de preguntarte, Ana, por algo que aparece como recurrentemente en el libro, como ya lo dijo Karen, pero quizá no está tan visible, ¿no? Esta parte de, como ya lo mencionó Daniela, de lo social en el trabajo de Clara. Clara estaba en ese momento con Javier Guerrero. Javier Guerrero era una activista potente, ¿no? De las ideas de izquierda, de justicia social, enfocadas en la modernización en México, ¿no? Clara evidentemente estaba conectada desde Cuba, desde que ya estaba contra este régimen, ¿no? Se viene exiliada a México en el 35 y comienza esta relación que para mí es de camaradería, ¿no? Con Javier. Entonces, y creo que se ve bastante en los textos, en su pensamiento, en esta manera de por algo querer trabajar en taller, en colectivo, ¿no? Con los artesanos, con la materia prima endémica. Entonces, cuéntanos un poquito más de esta Clara activista social, ¿no? Que de alguna manera se vio reflejado en su trabajo, porque, digo, es anuncia, ¿no? Esta recopilación de escritos lo anuncia, pero creo que hasta ahora no ha habido como tal un esbozo, una investigación que, o cuéntanos si existe sobre esa parte. Muchas gracias por esa preciosa lectura de este libro. Esta parte social de Clara es muy importante. Como bien dice Viviana, ella fue activista social desde sus épocas tempranas en Cuba. Finalmente termina saliendo exiliada porque no creía en el régimen, ¿no? que estaba en aquellos momentos en Cuba. Viene a México porque le dicen que aquí hay un momento de construcción social, de esperanza, de un nuevo proyecto de nación después de la revolución. Y ella quiere ser parte, ¿no? de esa esperanza. Junto con Javier Guerrero, pues, se hacen parte de la LEAR, de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Y claro, empieza con una reflexión que desde el 48 vemos en los textos, una suerte de análisis de todo este mobiliario vernáculo que encuentra en distintas regiones del país. Y analiza las sillas, los banquitos, los tejidos, si la silla está pintada, no está pintada, si responde a las condiciones geográficas, si la gente está cerca del suelo, no está cerca del suelo, qué significaría el petate, por ejemplo. No es solamente el análisis formal de este mobiliario, sino también el análisis simbólico. Y eso que te empieza a marcar mucho del camino de su trabajo y de su trabajo social en el diseño. Para ella, el diseño, o sea, diseño y sociabilidad, diseño y sociedad, diseño social, eran una misma cosa. No estaban separados una cosa de la otra. No, para ella era tan importante la función, la estética y el uso del mobiliario para un club campesino churubusco que para las escuelas en la ciudad de Camino Cinco, ¿no? Que fuera para clases populares o para la élite,
obviamente había que considerar costos y había que considerar todo el tipo de mobiliario, ¿no? Pero finalmente la construcción del mobiliario tenía una relación social con el espacio y con el tipo de uso de sociedad o de masa crítica que iba a utilizar las muebles. Y es bien interesante revisar cada una de sus obras a partir, pues, un poco de esas premisas, porque el Club Campestre de Churubusco, como dije, del 64, que realiza con Juan Sordo Moraleno, tampoco es que sea muy distinto en cuanto a premisa social que el CUPA, el Centro Urbano Presidente Alemán, que hace en el 47 con Michael Parker, y que al final es una suerte de proyecto fallido, que ya realmente cree, junto con Pani, que van a hacer una diferencia en el tipo de interior que podía experimentar las clases trabajadoras. Y se da cuenta que había que haber trabajado un paso antes, generar una cultura de diseño para que la gente que iba a comprar su departamento en el CUPA entendiera que esos muebles de pino, que quizá nos parecían muebles baratos, tenían una razón de ser y respondían a un espacio y a un nuevo tipo de interior y a un nuevo tipo de vivienda, y que no necesariamente respondía a esta pues a estos ascensos de clase y los muebles de estilo historicista que luego creemos que nos acompañan. ¿No? Creemos que si ya subió nuestra quincena, pues hay que comprarnos un comedor chicken day y entonces pues vamos a ver más chidos, y finalmente no era así, y esa era un poco su reflexión, ¿no? Respondamos al contexto a poder vivir mejor, más cómodos, ¿no? Ante una realidad presente y no tratar de tapar muchas de esas carencias con estos pegotes que ni siquiera responden a nuestro contexto, ¿no? Entonces, esa parte, encontrar en los textos, ¿no? De lo que decía Karen, ese diseño viviente, esa transformación, ese diálogo con la arquitectura que ya pugna todo el tiempo, diciéndole a los arquitectos: aquí estamos los diseñadores, el mueble no es un accesorio, el mueble tiene que ser parte integral de una obra de arte total, ¿no? Hay que pensar el proyecto arquitectónico, el proyecto de diseño, que es arquitectura junto con diseño. Y obviamente en esos años, este campus es prueba de ello, se pensaba también en el arte, la escultura y la pintura, ¿no? Esta idea de la integración plástica. Y ella levantaba la mano y decía: el diseño tiene que ser parte de esa obra de arte total. El diseño tiene que estar integrado a esta idea de integración plástica que se está explorando en aquellos años, que por momentos se alcanzó en este campus a través del taller de artesanos que promovió Carlos Lazo y Raúl Cacho, y que es una historia que está aquí, ¿no? Pero que todavía tenemos que seguir explorando. Y que Clara finalmente es parte también, por lo menos aleatoria, de este proyecto, y que ella refleja muy bien en la exposición de 52 el arte en la vida diaria o por todo con el diseño, ¿no? Y que pueden ver sus fotos y esas reflexiones ahora en la exposición. Y creo que hay una parte que retomar, sobre todo en este momento post-pandemia para los diseñadores, de pensar en esta idea del diseño social, ¿no? ¿Cómo responde el diseño a nuestras necesidades actuales? Y no nada más el diseño de movilidad. Hoy, por suerte, el diseño es un abanico enorme de muchas cosas que nos permiten solucionar no solamente acciones, sino situaciones. El diseño de servicios, el diseño de sistemas, el diseño de productos digitales. Creo que ya estamos en un momento postindustrial que nos permite entender cómo este diseño viviente, de Diablo Claro, se ha extendido a campos que nunca ella, yo creo, se hubiera imaginado. Y creo que está en manos, pues, de los estudiantes, a quienes decidir entender a dónde se ha llevado ese diseño viviente. Y sobre todo en este momento post-pandemia, ¿cuál sería esa labor del diseñador pensando en un diseño social ante, pues, una realidad que tenemos aquí a la vuelta de la esquina? Digo, ya ni a la vuelta de la esquina, es una realidad que ya nos afecta. Me parece que en la lectura también Clara busca visibilizar esta estrecha comunicación íntima con todas las demás disciplinas, y justamente como lo comenta Ana Elena, no estamos aparte, sino
se busca la integración como un todo y tenemos esa necesidad de satisfacer la funcionalidad, así como satisfacer el que nos haga sentir algo. Por eso me parece muy importante que sigamos visibilizando que el diseño industrial debe tener esta íntima relación y conversación con las otras disciplinas. Ya para no agobiar tanto, pero es que sí me parece muy importante porque además tenemos a Dino, que ha trabajado mucho el estilo español, ¿no? Experto, ¿no? Justo Clara llega en un momento importante a México, cuando México se vuelve un espacio que recibe a muchos personajes exiliados desde los años 30, ¿no? Están todos los exiliados que vienen de España, están los exiliados que son hablantes, ¿no? Hay quizá otras personas como los Alves que se exiliaron en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué impacto tuvo, Ana, y que podamos ver en toda esta recopilación de textos, qué impacto tuvo como esta, este momento de globalización, si queremos verlo de alguna manera, ¿no? De la disciplina, pero además algo que me encantó que mencionaste, que a Luis le va a fascinar, es los objetos, ¿no? O sea, todos estos diseñadores no solamente venían a ver objetos de uso mobiliario, ¿no? Sino que había una infinidad de objetos que les parecían maravillosos en México, ¿no? Todas estas artesanías, esta producción manual, objetual, que de alguna manera, como bien dijo Karen, generan accesibilidad, ¿no? ¿Cómo toda esta globalización tuvo un impacto en esta manera de verlo claro? Tiene una parte que hace falta explorar mucho más y es entender esta modernidad mexicana con el peso del exilio. Porque hay personajes como Clara Porcel, ¿no? Que vienen de un exilio y a partir del exilio y de la reflexión del exilio encuentra un campo de trabajo, un campo de pensamiento, un campo de diferencia. Pero ella se involucra con otros exilios, ¿no? Estos exilios... en algunas de las cartas y los textos se habla de que la casa de Clara Porcel y Javier Guerrero era literalmente la embajada cubana. Todos los cubanos que pasaban por aquí, por lo menos pasaban una noche en la casa de Clara Porcel departiendo con otros personajes, ¿no? Incluso Neruda, en su otro exilio, pasa también por casa de Clara Porcel y Javier Guerrero. Pero ella se vincula con el exilio español, que creo que esa es una revisión que ya lo he hablado conmigo, que nos hace mucha falta para poder entender en una perspectiva más amplia del exilio español. Clara se vincula en el 52 con esta revista que es Decoración para la Publicidad, o si nunca me acuerdo, Decoración para la Publicidad, los espacios y la manera de vivir mejor, una cosa así. Es una revista que hace Enrique de Guay, y donde hay personajes tan importantes como Eduardo Robles, el arquitecto Robles en la revista, y Clara, junto con Lola Álvarez Bravo, era parte de ese proceso. Clara escribió profusamente en esta revista. Entonces hubo una manera de vincularse con otros exilios. Y a partir de esa idea, como de hermandad, encontraron un piso parejo, un piso común, para encontrar y construir a partir, una modernidad a partir del exilio. Creo que revisar esa parte, esa globalización, como México se convierte, ¿no? En un centro internacional donde hay muchos diálogos sobre situaciones políticas, estéticas, sociales, que están afectando distintas partes del mundo, y es aquí donde se vienen a hacer. Creo que el diálogo de Clara con el exilio español, desde la asistente que tiene para hacer el arte en la vida diaria, que tiene el exilio español, más un par de, ¿no? Personajes que le ayudan, que vienen también como un exilio cubano, y ahí se empieza a construir un diálogo y un diseño a partir del exilio. Me parece que es algo que hace falta realizar, y que además ha moldeado mucho de la modernidad mexicana que no ha terminado de realizar. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Y también, ya antes de pasar a las preguntas con el público, pues agregar como a esta misma idea de integración plástica, que también lo que se me hace muy interesante es que
integra lo que ella llama la herencia cultural como a nivel, como esta influencia como de la Bauhaus y como del este, funcionalismo mezclado con la influencia de Javier Guerrero y como los el recurrir a la tradición, ¿no? Y a los materiales originarios, etcétera. Y eso por un lado. Y por otro lado, reconocer también, no sé, yo siento que con la exposición que hiciste en el MUAC, hay ahí como una recuperación, un abrazar, una idea muy importante de Clara, que era como, este, como la idea que ella tenía en la exposición del arte en la vida diaria, ¿no? Que era lograr hacer que el diseño mexicano fuese valorado por una institución artística o cultural como de ese tamaño, este, y pudiese albergarse dentro de una colección, ¿no? Como de buen diseño mexicano, y creo que es muy bonito como redondeaste esa idea, la retomaste, te tomó muchísimos años y culminó en esta exhibición. Entonces, los invitamos mucho a ir a conocer esa exposición. Y bueno, sin más, bueno, no sé si quieren alguna de ustedes tener alguna otra intervención, ¿no? Entonces podríamos seguir todo el día. Pasaremos a alguna pregunta del público, si es que hay, o de la transmisión en vivo. ¿Alguien quiere intervenir? Hola. Muchas gracias por la exposición, fue muy interesante. Mi pregunta es, Clara menciona hace más de 60 años, me parece que tiene que haber una relación íntima entre la arquitectura y el diseño, y ¿qué dirían hoy día? ¿Eso sucede? ¿No sucede? ¿Qué está haciendo bien? ¿O qué se falta hacer para que esto suceda? Yo creo que no sucede como debería de suceder. Me hace mucha ilusión que esté vino aquí, porque justo lo hablábamos en la inauguración del MUAC con Luis Equiva, que hace falta una interacción mucho más profunda entre arquitectos y diseñadores. Si visitan la exposición del MUAC, se van a dar cuenta que por ahí de los años finales de los 50 y 60, el diseño industrial, el diseño inmobiliario lo hacían arquitectos para, ¿no?, para satisfacer sus propias necesidades personales, de que el mobiliario que estuviera ahí dentro pues, era un mobiliario de acuerdo a su propuesta estética y formal. Y creo que este tipo de diálogos hoy que vivimos en un momento de no solo de interdisciplina, sino transdisciplina, hay que fomentar este tipo de colaboraciones, ¿no? Que diseñadores no trabajan aparte de los artesanos ni de los arquitectos. Yo creo que hoy en día ese diálogo es como muy importante, porque yo no consigo que hoy existan equipos de trabajo, sean de economistas, sociólogos, pensadores, curadores o arquitectos, en donde no haya un diseñador al sentar. Yo creo que el pensamiento del diseñador, y Clara, por ser este libro y estos escritos lo refleja perfecto, tiene un pensamiento muchísimo más orgánico, capaz de ver materiales, interacciones, significados, que muchas veces otras disciplinas, ¿no?, por su rigidez formal, no permiten, ¿no?, ahora sí que moverse de un rango, en un rango muy amplio. Entonces, para mí, los diseñadores hoy, ya no estoy pensando en diseñadores industriales, creo que estamos en un momento postindustrial, muchos de ustedes están diseñando productos de base artesanal, pero de base tecnológica, pero de base digital, diseñando servicios, diseñando sistemas. Creo que hoy el pensamiento de diseño, ya no es el pensamiento de diseño del siglo XX, que deriva en un objeto, sino hay un espectro muchísimo más amplio. Yo creo que no es nada más en la arquitectura, en cada equipo de trabajo tendría que haber un diseñador con un pensamiento de diseño. Creo que el pensamiento de diseño tendría que ser, si a mí me dieran la Secretaría de Educación, antes de enseñarles artes plásticas o a cantar y a bailar, les enseñaría un pensamiento de diseño a los niños del fin, ¿no? Porque sí, para mí, el diseño es la disciplina del futuro, el tipo de pensamiento, el tipo de estructuras que se genera en el pensamiento de diseño, me parece que son urgentes y necesarias. Y ese diálogo con la arquitectura, con la artesanía y con otras disciplinas, me parece que es muy necesario y hay que buscar esas.
¿Alguien más quiere participar? Algo que dijo Ana Elena, así como, no sé si son del CIDI porque no los conozco bien todavía, todos de Tampaboca, pero pues sí son como herederos, pero si no hurtan el ropero de la abuelita, no se van a enterar de las cosas que hay ahí, y me sorprende que Clara, diga donde leía Clara, y Clara dice cosas que están pasando, que era una visionaria. Y creo que en el CIDI tenemos todos que aprender que sí, tenemos los cajones llenos de cosas, pero no somos los guardianes de las chivas de Clarita. Tenemos las chivas de Clarita para pensar, para escribir, para filmar, para hablar de lo que pensaba Clara, porque nos va a aclarar muchas cosas. Creo que si no se asoman a jugar los cajones y pensar en función de esos cajones, están perdiendo su tiempo. Porque son los bisnietos los cajones. Que no tuvo hijos Clara, ¿no? Pues por eso nos quedamos con las cosas, porque no tuvo familia. Entonces, pues pónganse a pensar en eso. Ahorita te lo paso. Es que, digo, aprovechando la referencia que hizo Ana Elena respecto a la importancia de que arquitectura y diseño estén más vinculados, es lo que venimos hablando con Luis de Kiwa, ¿no? De la importancia de la transdisciplina, de cómo tenemos que trabajar mucho más. Somos la misma facultad y parece que ni nos conocemos, ¿no? ¿Qué lotería? Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo le llaman? ¿El aula multidisciplinaria? Hola, muchas gracias primero por la plática. Y mi pregunta es, me da curiosidad que, como yo entendí, conociste a Clara a través de lo que ella estudió. ¿Cómo es conocer a una persona de esa manera? ¿Y qué es lo que más admiras de ella? Casi 20 años, ya, bueno, 18, 17, de conocer un personaje que yo nunca vi en persona, ni sabía que es. Primero fue a través de lo que llamamos historia oral, que fue entrevistar a gente que la conoció, que te contaba. Como un denominador, la que tenía un genio de la y que se traía mal a Javier Guerrero con su esposo. Y después te vas dando cuenta que, en efecto, debe de haber sido de un carácter muy fuerte por el tipo de planos, de estructuras y de detalle que tenía los planos. Entonces, empieza a conocer el personaje y el carácter a partir de no de conocer al personaje, sino de lo que llamamos los investigadores las fuentes primarias, ¿no? Ir a los cajones, esos cajones que nos cuenta Luis, ¿no? Abrirlos y decir, mira nomás la cantidad de notas, esto tiene que ser así, y esto primado acá, ¿qué significará este número? Tratar a lo largo de los años de descifrar muchas de esas notas. No hemos logrado descifrarlo todo, pero creo que hemos avanzado bastante, ¿eh? Cada vez que vengo, con unos post-its, con un fuerte ladillo, ya encontré que esto quiere decir esto, y mira, ya lo protejamos con tal cosa. Pues ha sido conocerlo a través, no solo de escritos, sino de observar sus objetos, los objetos que él estaba diseñando. A veces vamos con los propios objetos y entendemos en su contexto que la familia que los adquirió o que se los encargó, te explique también cómo era Clara y cómo fue la relación de tener esos objetos o de encargarle a él esos objetos, pues te revela otro tipo de personaje. Pero a la hora de empezar a estudiar su pensamiento, los textos van más o menos de 29 hasta 65. Y conforme vas leyendo y el personaje va evolucionando y se enfrenta a distintos contextos políticos, su forma de pensar va cambiando. De principio, ella se está encargando de divulgar, escribe en una revista para señoras, que se llamaba Social en Cuba. Y lo que ella hacía era, ella viajaba por Europa y decía, vamos a hablar del vidrio, de tal, o de los papeles de tal personaje, o de la exposición tal, y era una suerte de divulgadora de lo que sucedía en el ámbito internacional. Y defendía las ideas del funcionalismo y de lo Corbusier, un poco a capa y espada. Cuando llega a México y se enfrenta al contexto social, a
al momento de la conclusión y entiende qué es lo que está pasando, un poco empieza a despegarse de esa máquina, ¿no? De la casa, de la máquina parental y del funcionalismo reaccionario en el que creyó al principio, y empieza a entender que hay otros muchos contextos y situaciones que considerar para diseñar y para pensar en un diseño que ahora sí que responda al contexto mexicano. Entonces empieza una reflexión personal a partir de lo que está viendo, de sus conexiones con los arquitectos, de lidiar con el gobierno, de desencantarse de muchas cosas. Al principio escribe cuando cuando el Centro Urbano Presidente Alemán, vamos a cambiar realmente la vida de todas estas familias de trabajadores, van a tener muebles de primera, muebles verdaderamente diseñados para esos espacios, y resulta que los personajes que compraron sus departamentos, les parecieron los muebles de primera, tosos de pino, y todo el mundo prefirió traerse su silla reina, ¿no? Su chipendale, aunque quieras el adulto en esos departamentos de 90 metros cuadrados, ni siquiera 90, porque son 68 metros cuadrados. No, pero preferían tener su mesa chipendale, aunque no pasaras, a los muebles espantosos de Clarita que le dijeron. Y ella escribe un tiempo después: es que en México nos surge una cultura de diseño que tiene que empezar desde la reflexión. Y eso es donde empieza a pensar que hay que educar diseño. Que si tú educas diseñadores, vas a educar a la industria, y educando a la industria, vas a educar al usuario y al consumidor. Entonces, ella empieza a plantear esos círculos virtuosos, que al final nunca llegan, ¿no? O se quedan ahí a la mitad, nos falta uno de los eslabones, y ha sido también como súper sintomático que han aparecido otros textos después que terminó el libro, en donde ella ya, viejita, curiosa, me piden escribir esto, pero la verdad es que México se ve en el infierno porque nadie entiende, ¿no? Y al final así lo dice. O sea, yo viví estas etapas, fundamos una escuela y no veo resultados. O sea, yo no sé si ella pensaba que nos íbamos a convertir en Suecia, ¿no? Hablando de las referencias actuales, pero al final hace poco encontré un texto como del 75. En ese momento en que desde el PRI se está tratando de impulsar una política pública de diseño, ella dice, en este país no hay manera que usemos una política de diseño, porque nadie entiende nada, ¿no? O sea, ya pasamos la revolución, ya pasamos el exilio, ya pasamos la era maquinista, y nadie entiende nada. Entonces, me parece también muy sintomático entender a un personaje que se fue a la revolución cubana, a diseñar la revolución, y llegó desencantada de la revolución, ¿no? Trató de diseñar México y se encontró con... se tocó con pared. Y al final se dedicó a la docencia. Y creo que ella creía firmemente que podía cambiar las cosas, si no fuera a través de una influencia directa, sí de una influencia indirecta, como puede ser su archivo y su biblioteca, que es otra cosa, que está aquí arriba, y su trabajo, que es el de donde provienen ustedes y del que ustedes tendrían que agregar y que trabajar para entender. Sí, ¿por qué no? Estos momentos de desencanto, estos momentos de crítica que ella es capaz de hacer a lo largo de su vida, pero también a partir del cual se construye un México moderno, interesante, competitivo, en el que hay muchos momentos de esperanza, ¿no? Que a lo mejor hay factores externos al diseño que no permiten un desarrollo como ella lo esperaba. Pero creo que hay mucho que se rescata. Y ver la exposición en el MUAC, después de muchos años de trabajo, que arranca justamente con las ideas de Clara Porcel, de la exposición del 52, y entender que podemos hablar que ya hay 70 años de diseño reflejados, de diseño manual, de diseño hecho a mano, de estas interacciones entre creencia, tradición y territorio. Podemos hablar de un México muy rico en una historia en producción. A lo mejor no hay que esperar, no es el diseño industrial. Que hace falta que alguien lo revise, porque, ¿no? Como sabemos, México es un país en donde se producen diseño artesanal, pero también se producen hisopos y turbinas, ¿no? Y hay diseñadores mexicanos en Volvo y en Tesla todavía, ¿no? Pero en Volvo y en Google, ¿no?
Entonces, México es un país como de muchas aristas, pero también donde el diseño ofrece un capital social y simbólico muy importante. Y Clara lo tuvo claro en su momento, y creo que ustedes, ¿no?, tener el archivo aquí, de alguna manera les da a ustedes un poco de responsabilidad. Es que se las quieren mirar, pero pues sí. Respondiendo también a tu pregunta de qué es lo que más admiras de Clara, yo creo que, bueno, lo personal es la manera en la que escribe sin titubear su postura. Su postura es decir, yo estoy en contra o no me agrada con fundamento. Y si bien, como lo dice Ana Elena al principio, ella es una fuerte partidaria del funcionalismo, después ella reconoce como, sí, estaba muy clavada en eso, pero pues no era como es lo mejor, ¿no? Como ella lo considera mejor. También eso es lo que admiro de Clara y lo que me gustó del libro, que puedes ver, y más bien puedes observar cómo Clara evolucionó tanto su pensamiento conforme a todo lo que fue viviendo. Para la pregunta de si el Belén me conoció a Clara, no, pero yo sí. Me tomaba clases como seminario de historia del arte. Y ya tengo mi trabajo, tú tienes. No, no sé si Ana se lo he mandado, no, pero vamos. Me puso el MP. Y sigo pensando lo mismo, así que me sorprende. Ese trabajo debe ser del 73, 74. Y ahora que veníamos, me faltó a decir que también tenemos, la semana pasada hicimos diplomado de diseño colaborativo en Uruapan. Veníamos de regreso en el autobús, pasamos por Pastejero, y sí, Pastejero, primero que me acordé fue de Clara, porque Clara nos decía, vamos de viaje, Clara, vamos a Pastejero a visitar Yusa. Entonces, ella nos llevaba a conocer la Yusa. Yusa es donde hacían los apagadores, los sockets, las de los switch, los tapones de antes que se enroscaban. Ella nos llevó a conocer eso. Pero luego nos dijo, vénganse, vamos ahora a buscar los baños de Pastejero. Y los baños de Pastejero eran los baños prehispánicos que ahí sí me sentí intruso, porque llegabas hacia los de aguas termales, pero unos lugares chiquititos, y además los chavos. Y las mujeres, pues, con el agua, bañándose con descubiertas de arriba, porque todos los 40, 50, las mujeres estaban descubiertas de arriba, eso, la mojigatería de después fue las que se vistieran. Entonces, después de visitar la industria, visitamos eso. Y claro que de eso platicábamos con Clara, pero de alguna manera nos estaba mandando a dos medios. Y pues lo que nos ha faltado es que haya una coherencia. Muchos otros que a lo mejor fueron alumnos también se les esfumaron las ideas y se les perdieron de Clara. Perdieron el rumbo, pero sí la conocí, nos llevábamos muy bien con ella, con nosotros no se enojaba nunca, se enojaba. Platicaban que cuando se ponía de malas, el único que la podía poner en paz era también. Entonces, yo no sé, el otro chisme es que se conocieron también, yo no sé, que se conocieron en una manifestación comunista, que al día siguiente se casaron, no sé si es cierto, pero bueno, ahí sí lo averiguan, nos dice. A ver, qué bueno que toca el tema de Pasteje, porque resulta bueno para que vean las coincidencias y el tema de la relación diseño-arquitectura. Mañana vamos a inaugurar finalmente la exposición presencial de Alberto González Pozo, el arquitecto que ocupó la cátedra de Estrella Federico Mariscal, que dio 10 sesiones maravillosas, nos tuvo a todos boquiabiertos, con una capacidad de trabajo, con un abanico de actividades relacionadas con el diseño, con la arquitectura. Y mañana se inaugura en la Galería María Luisa Deza su exposición presencial, porque la virtual ahí está en la red, ¿no? Digo, en la página, o sea. Pero ahí en Pasteje, yo una vez pasé por Pasteje y me paré porque el acceso está marcado por un cascarón de concreto impresionante diseñado por Alberto González.
una belleza. Y luego las instalaciones de hoy también paraguas de concreto, etcétera. Y luego, pues eso, el mobiliario y lo que es practicado. Era para todo lo de elementos eléctricos para la arquitectura moderna, efectivamente, para todo el país. Y usa Industria de Vida Social Anónima de Alejo Peralta. Alejo Peralta. Bueno, le voy a pasar el micrófono a Jorge Vadillo, que también la conoció y que ahí la ha resguardado todos estos años. Y bueno, como yo siempre digo, hablar de las historias de Clarita nunca acabaríamos. Siempre estamos encontrando de dónde sacar algunas cositas más de Clara. Creo que los que tuvimos experiencia de conocerla en su momento, pues fueron experiencias distintas. Desafortunadamente ya fue para mí en su última época. Íbamos a su casa chimanista, ya era más que una clase, era escucharla cuando nos platicaba. Pues de repente brindaba. ¿Y por qué está el archivo? Por supuesto que tantos invitados que organizaremos. Porque cuando ella muere en el 81, dona todos sus bienes a la Unidad Académica de Ciencias. Y después de 20, 40 años, o sea, en el 2000, es que a mí me interesó saber dónde estaba ese material de Clarita, esos planos, que precisamente quería compartir con mis alumnos de diseño de muebles, que es la clase que yo impartí. Entonces, a través de esto, es que, pues por andar en el fiche, me quedé con el archivo y lo he estado. Lo que ustedes ven ahorita ha sido organizado, planeado, cuidado, sí. No es tan fácil abrir los cajones. Por eso están cuidados. Pero con mucho gusto podemos encontrar muchas más historias. Así como a Elena hay dos investigadores internacionales que les interesa también mucho más que a los mexicanos. En el mundo, a Clarita la conocen mucho. Tuvo mucha relación con gente de la Bauhaus, con gente de Dark Mountain College, etcétera, etcétera, ¿no? Le comentaba exactamente a Dino que en el Museo Carrillo aquí hay otra exposición de Lola Álvarez Bravo, que fue una fotógrafa que también trabajaba mucho con Clarita, y nosotros el archivo también prestamos material al Carrillo aquí. Entonces, con mucho gusto podemos seguir platicando de las historias de Clarita. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que aportar? O ya cerramos. Yo quiero decir algo sobre esto. También no lo creen, es muy bien emocionante regresar a Siri, porque estuvo cerrado mucho tiempo, ¿no? Y porque ese cerrado mucho tiempo implicó una batalla que dieron muchas de las chavas del CIDI, de las que la verdad estamos muy orgullosas, ¿no? Y se plantaron, cambiaron y están cambiando las cosas. Y hay una parte como bien importante de Clara. No, sin ser una feminista radical, trató de marcar camino en su momento, ¿no? ¿Y cómo trató de marcar camino? Hace poco alguien me preguntó, ¿viste Clara es una feminista y queremos hacer este proyecto? Le dije, no, es una feminista radical. Ella, a partir de su mucha concientización de ser una profesional de diseño, entender el diseño como una profesión, creo que fue abriendo camino y dándose a respetar a partir de su ser profesional. Y lo que me gustó muchísimo es que una vez que logra eso, que logra ese respeto de parte de la comunidad masculina, señores arquitectos que había más en ese momento, imagínense, Balagán, Pan, Ramírez Vázquez, o sea, que enfréntate a esos hoteles, ¿no? Y les dices, pues aquí mi chicharrón es truena y va a este carrito, aunque no te parezca, ¿no? Y vamos a hacerle así. Al final decide donar su archivo y decide donar su casa para que su casa se venda y se arme un premio Clara José, bueno, primero una beca y después un premio Clara José para mujeres diseñadoras, para impulsar que las mujeres diseñadoras tuvieran un desarrollo profesional en el campo de diseño. Entonces, ahí hay una parte que a mí me gustaría mucho destacar y que por eso le agradezco mucho a Luis y a Lino que hayan empujado de ya, tenemos que hacer esta presentación en el CIDI,
de cara a lo que pasó, de cara a eso que ustedes están cambiando, a nombrar todas estas mujeres que estuvieron antes de nosotros, que sin ser realmente feministas radicales, abrieron muchos caminos y nosotros podemos seguir trabajando gracias a que ellas pavimentaron ciertos caminos. Y me parece que eso es muy importante, seguir trabajando y celebrando a estas mujeres, ¿no?, que pavimentaron el camino para que nosotros pudiéramos seguir teniendo la presencia, sobre todo siendo profesionales, ¿no?, desde el punto de vista académico, laboral y profesional. Muchísimas gracias, Ana Elena. Esos ejemplares que pasamos, se los regalamos solamente bajo la condición de que los pasen entre ustedes. Que uno lo termine, se lo pase al otro, lo vayan rolando, ¿no? Para que todos se enteren. Si alguien no vino, se lo prestan para que lo lea y así. También en la biblioteca de Sevilla debe tener varios. Pero pues ahí, para que empiecen a revisarlo, también hay uno por acá que aplica lo mismo, parece, que circule, ¿no? Son cuatro, creo. Sí, ¿no? ¿Tienen tres ahí? ¿Tres? Unos. Y uno. ¿Eh? Entonces circulamos solo tres. Son tres. Ok. Ah, ya. Entonces son tres. A circular. ¿Qué dijeron? Se queda con ejemplares, pero se queda con otros para vender. Esos ya están. Estos se los regalo para que los roben y conozcan el contenido, ¿vale? Les agradecemos mucho la presencia. Agradecemos mucho al Cidi, a Dino, a Elena, Karen, Liliana, muchas gracias. Y pues ya los invitamos a conocer el trabajo de Alias en aliaseditorial.com, a seguirnos en redes sociales como en Instagram como alias-editorial, en Facebook como alias.editorial, y pues tenemos muchas sorpresas para la mitad del año. Les agradecemos su presencia. Gracias.